Charles Dickens. Le agradezco su amabilidad en aceptar esta entrevista, ¿no? Este grupo de lectores, señoras, señores, damas, caballeros, nos hemos atrevido a convocarlo. Somos admiradores de sus obras. Sabemos lo ocupado que está en su periódico, escribiendo tanto, pero queremos conocer más de usted como escritor británico. Es un orgullo. Me han elegido a mí para entrevistarlo. Mi nombre es Luisa Collins. He leído casi todas sus obras. Es un placer, señoras. Es un placer, señorita Luisa. Señoras, caballeros. Oh, espero complacer vuestras inquietudes. Gracias, señor Dickens. ¿Su nombre completo es? ¿Cómo no? Mi nombre es Charles Johns Uffman Dickens. Y como estoy adivinando su próxima pregunta, le adelanto que nací en Landport, Portsmouth, Reino Unido, el 7 de febrero de 1812. Muy bien, señor Charles Dickens. Es usted tan amable, ¿verdad?, como nos habían informado. Cuéntenos, señor Dickens, ¿cómo explica usted que haya vendido más que nadie, cuando las tiradas de los libros actualmente suelen ser de 400 ejemplares? Usted ha llegado a vender 100.000 ejemplares de una sola de sus obras. ¡Una maravilla! Así es, así es. Yo también estoy sorprendido por ello, caballeros, señoras. Parece ser que mis seguidores aumentan día a día. Y les soy sincero, eso me hace muy feliz. Es de imaginarse que sea así, señor. Estamos muy intrigados por saber más de usted. Cuéntenos la obra, ya lo creo. Me llama la atención la actitud de su padre, señor Dickens. Sí, sí, es intrigante, pero así fue. Cuando mi padre, con tantas deudas, es encarcelado y todos sus bienes embargados, toda mi familia dormía en la misma celda. Usted bien sabe que actualmente esa es la condición. Yo, por tener 12 años, fui obligado a trabajar muchas horas. Muchas horas por pocos peniques en una fábrica de betunes. Warrens. Mi pobre madre pensaba que lo mejor era que trabajara y aportara algún dinero a la casa. He soportado cautiverio, esclavitud, algo que nunca soportaré. Nunca soportaré, nunca aceptaré, señorita. La esclavitud, algo que aprendí en aquella fábrica. Fueron tiempos difíciles, señor. Así es, así es. Hasta que mi familia decide ir a Londres a buscar fortuna. A los 15 años me encontré entonces en una sociedad industrializada. Conseguí un trabajo digno como pasante en un bufete de abogados. Retomé mis sueños de escribir y de convertirme en periodista.
oficio muy de moda, señor, sí, muy valorado, aunque escasamente pagado. Así es, pero digno, digno frente a la sociedad londinense. ¿Aprendió usted un curso acelerado de taquigrafía? Sí es, algo que me permitió adentrarme en el mundo del Parlamento británico. Allí necesitaban cronistas, reporteros que fueran ágiles con la pluma y muy descriptivos para interpretar las reacciones de los parlamentarios.